la empresa pública de agua Sacosol, dependiente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental, entregó 1.000 euros a Cárita. Esta donación pertenece a la campaña solidaria que se puso en marcha hace semanas, que distribuirá fondo entre varias ONGs de la comarca. Esta donación en concreto procede del fondo social gestionado por los sindicatos con representación en la empresa, que lo han cedido para esta finalidad y de fondos propios. La entrega tuvo lugar en la Iglesia de la Encarnación de Marbella y estuvieron presentes por parte de Acosol Manuel Cardeña, consejero delegado ejecutivo, por parte de Cáritas el párroco don José Solorzano, más conocido como el cura Pepe, y como representación del Ayuntamiento de Marbella acudieron Isabel Cintado, concejal de Derechos Sociales, y Begoña Rueda, responsable de Políticas Sociales de San Pedro Alcántara. Para el consejero delegado ejecutivo de Acosol, Manuel Cardeña, poder colaborar en nombre de Acosol en el trabajo de esta que está desarrollando Cáritas en estos momentos nos complace enormemente, ya que ayuda a lo que más lo necesitan en los 11 municipios que forman la mancomunidad. Bueno, pues como consejero ejecutivo de Acosol, hoy hemos hecho entrega al padre Pepe, al reverendo padre y arcipreste de toda esta zona, de una donación que viene del comité de empresa de Acosol, la empresa pública de agua de la Costa del Sol, y también de los proveedores de Acosol, que también han hecho diferentes donaciones. Bueno, hemos conseguido una bolsa importante social que se está repartiendo por Banco Sol, por Cáritas y por Cruz Roja. Esta mañana hemos estado en Cruz Roja de Fuengirola y otro compañero mío estaba en Mija, también repartiendo esta cantidad. Y bueno, lo importante es que una empresa como Acosol, dentro de su responsabilidad social corporativa, pues se dedica tiempo y esfuerzo a conseguir recursos para la gente que lo está pasando mal. Así que ya le he dicho yo al padre Pepe que no será la última donación, sino que este programa sigue adelante, y esperemos que en las próximas semanas, los próximos meses, podamos también hacer otra aportación para ayudar a las personas que están en primera línea, ayudando a las personas que lo están pasando mal. ¿Vale? Pues muchas gracias. Bueno, agradecer a Acosol, que como otras tantas empresas y particulares están colaborando con lo que es Cáritas del municipio de Marbella para esta ayuda tan necesaria. Esta ayuda que viene hoy a través de Acosol se une a todas las ayudas todos los días en todas las Cáritas, en las 7 Cáritas que hay en el municipio. Está a un nivel mucho más mayor de gente que viene a pedir, casi pues todos los días. Por ejemplo, en esta parroquia se están atendiendo unas 60 familias diarias distintas a las que se están repartiendo alimentos. Lo mismo pasa en Divina Pastora, en El Calvario, en El Viria, en San Pedro de Alcántara, en Virgen Madre. Entonces todo esto, estos pequeños granos de arroz, están haciendo una gran paella, que es la paella de la fraternidad, ¿no? Entonces, como digo, agradezco a Cosol este gesto, y a las empresas que con ellas colaboran, este gesto de generosidad. Bueno, buenas tardes, Elena. Aquí estamos en la Iglesia de la Encarnación con esta donación de Acosol. Y bueno, ya como hemos dicho bien antes, que estamos nosotras pues también con nuestros proyectos para ayudar a las personas más vulnerables, que ya os iremos informando, y bueno, que llevamos 2 meses pues con las ayudas de emergencia social y con todo lo que hemos tenido en la delegación, y hasta que nos han llegado nuestras ayudas, pues siempre, hemos tenido siempre la ayuda más inmediata, que ha sido Cáritas. Entonces pues nosotros estamos totalmente volcados con Cáritas. ¿Hace falta mucha ayuda más? Muchísima. Esto es, como decimos, una carrera de fondo y que todavía no ha terminado, que está empezando prácticamente. Gracias. Bueno, pues como me dice mi compañera Begoña, hoy acompañando a Cáritas y a Acosol. En la mañana de hoy también la alcaldesa, como sabéis, ha firmado una subvención extraordinaria para el programa de garantía alimentaria de la Asociación Día Málaga, que es, bueno, pues sumar un recurso más para poder dar cobertura a todas estas familias que se han visto perjudicadas en esta crisis económica consecuencia de la crisis sanitaria del COVID-19. Es una aportación por parte del Ayuntamiento de 183.000 euros, que esperamos también que cuente después con el respaldo, bueno, pues de muchos colectivos y de muchas personas que hagan esas donaciones, para que pueda ir creciendo este programa y podamos, sobre todo, dar esa cobertura y hacerlo, que también es el propósito y también la prioridad para Begoña y para mí desde la delegación, ofrecer ayuda a las familias de una forma lo más digna posible, que no se tengan, bueno, pues que las familias no estén, bueno, con esa estigmatización que conlleva a lo mejor
esta situación económica, sino que puedan ir, que puedan comprar los alimentos, que puedan elegir y mantener, bueno, pues sus costumbres y sobre todo, bueno, en la unión familiar, en sus casas, de la forma más normal que en una circunstancia tan excepcional podamos ofrecer.